Regresamos aquí a Conversemos con Dani La Voz. Él es un cantante de música popular de aquí, del Oriente Antioqueño. Paisas para el mundo, ¿cierto que sí? Bienvenido. Un saludito muy especial para usted, amiga Kim, también para toda la producción, la gente bella que está ahí detrás de la cámara, los televidentes, la gente bella que siempre nos sigue y que sigue en Gama Televisión, un programa y una televisión que siempre está para todos ustedes, entregando lo mejor. Ay, Dani, gracias. Dani, la estrella popular. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, por ahí yo ya sabía más o menos que vos ya has venido aquí al programa a traernos tus canciones, que por cierto, ahorita nos vas a cantar una que ya ha sido un lanzamiento y hoy nos vas a hablar de tres que vienen para diciembre, ¿sí? Pero en este momento vamos a hablar de ti. ¿Qué ha pasado en este tiempo que no has vuelto acá? Bueno, nos han hecho nuevas invitaciones, sino que hay veces no acertamos con la invitación que siempre nos hacen. Pero como decías tú, amiga Kim, somos parte de esta casa ya prácticamente muchos años, haciendo parte de muchos programas donde siempre nos han invitado a hacer magia, a hacer humor, a hacer trova, a hacer música popular. Y como siempre, que no puede faltar esos buenos parranderos para los fines de año. Entonces no podíamos faltar, que no se acabara este año sin venir nuevamente. Además tenemos muchísima musiquita de parranda por ahí, porque me imagino que también haces covers, ¿cierto? Para las presentaciones, no solo las tuyas, sino que también te lanzas esos covers que nos gustan muchísimo para esas fiestas súper colombianas. Siempre tratamos de ser muy polifacéticos, de tener un repertorio muy amplio y tratar de que nuestros seguidores y nuestro público siempre escojan sus canciones que le guste para que Dani La Voz se las interprete. Tenemos más de 48 canciones, pero nunca llegamos a nuestros conciertos y a nuestras presentaciones con el repertorio solamente de nuestras canciones inéditas, sino con un repertorio muy amplio de diferentes colegas también. Maravilloso. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con una de esas canciones? Una ya de otro artista, un cover, o una tuya. Vámonos con una oficial de nosotros, una canción que muchos de ustedes también conocen, como lo es La Maldición del Pendejo. Dices que me amas, que me adoras y algo más. De que me quieres, lo pude comprobar. Que me quieres echar fuera del rancho, porque te piensas juntar con otro mal. Un día llegaste ojerosa y despeinada, y te acostaste en mi cama como si nada. Olías a mil de tabaco viejo, no te importó. Pues ahí está el pendejo. Y descubrí que no llegaste completa, pues te faltaban una o dos prendas. Tú le fallaste al que te entra el mercado, que tiene él que yo no tenga colgado. Descarada y descarados ellos son, se aprovecharon de un hombre trabajador. Que por sus hijos no le queda ni un centavo, por voz mugrosa se mantenía pelado. Pero ahí les va mi maldición, de solo pensarlo a mí me da dolor. De los buchones me encargo yo, de voz mugrosa que se encargue ese señor. He de verlos ambulando por la calle, todos llevados con los pies llenos de callos y sin un techo para echarse a dormir, porque del rancho yo no me pienso ir. Y de voz mugrosa que se encargue ese pendejo. ¡Uh!
ilusión. He de verte con los pechos en el suelo y sin belleza porque se te consumió. Y verás a ese descachalandrado despavorido como si fuera el diablo. Te botará como juguete viejo al verte fea y que te cuelga el pellejo. Ese tarado que te botó, que no se ría, que también se le cumplió. Al darse cuenta que le hice el cambiazo, con su mujer me quedé yo. Está tomando como caballo asoleado, está pagando su gran error. Se le cumplió la maldición del pendejo. Quiero saber quién fue el 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 pendejo. Dani, cuéntenos en sus palabras, ¿cuál es la maldición de un pendejo? Bueno, es una canción que nos habla y nos explica también mucho de esas relaciones donde fracasa uno, donde son infieles con uno, pero muchas veces la infidelidad también y los engaños y esos desengaños pues nos enseñan a construir y a mejorar para un nuevo amor que llega a nuestras vidas. Y esta canción lo que nos explica mi amiga Kim también es que conocimos a alguien que prácticamente era la compañera sentimental de ese personaje que conquistó al amor de nosotros. O sea que mire que no todo es malo, porque no, si sale una canción buena de una adversidad, como bueno, me pusieron los cachos, me la hicieron, pero no sale una canción, no estuvo tan mal. Entonces, para los artistas, hasta eso es bueno, ¿eh, Shakira? Pero mire, ahí está. Es esta parte donde tenemos tanto talento aquí de parte de Dani. Hay muchas cosas por desglosar, muchísimas otras canciones, porque ahorita estabas diciendo que hay 40 canciones y todas son escritas por ti, o hay otras personas que han confiado en ti. Bueno, yo te doy esta canción, o la has escrito con otra persona. Bueno, empezamos haciendo humor, haciendo trova, haciendo canciones para varios colegas, donde también hay varios amigos que interpretan éxitos de Dani La Voz. Pero también tenemos un éxito como lo es Cantinero Amigo, una canción que más luego vamos a tenerla también interpretando para ustedes. Una canción que hizo parte de un gran amigo y colega como lo es John Jairo Torres, quien nos brindó una canción para que interpretemos. Pero en nuestra teoría son más de 48 canciones ya, parranda, tropical, corridos, y que no falten también unas champetas para esos géneros más jóvenes. Ay, Dani, ¿cómo así que usted también trova? ¿Cómo así? De acá nadie se puede ir sin trova. Nadie se va sin trobar cuando sabe trobar. Entonces hágame el favor y nos hace una trova bien buena. Hágame televisión. Y es que estar hoy aquí, la vida sí es muy hermosa, porque siempre vivo rodeado de mujeres muy hermosas. ¡Ey! Y para que usted lo note, y no es cualquier ocasión, por eso es que estoy feliz ahí en Gama Televisión. ¡Bravo! Muy bien, pero o sea, no, multifacético. O sea, acá todo el que viene que sabe trobar le decimos que nos trobe, y todo el que viene de santuario le decimos que se nos trajo buñuelos. ¿Nos trajo buñuelos? Ahorita miramos. Y se miró y todo el carriel. ¡Ay, tramador, culebrero! Hace muchos años, mi amiga Kim, que no participamos. Que no participamos en esos festivales de trova, que no hacemos muchos eventos de trova, pero la idea siempre está ahí. Y no faltan los shows, en las presentaciones, donde también muchos de nuestros seguidores hacen lo mismo que hiciste tú. Venga, no te vayas sin echarse unas trovitas. Y la idea no se pierde y la gente se la goza, se la disfruta. Es que eso es idiosincrasia de nosotros, los paisas, eso es. La trova personalmente es algo que yo amo mucho y me gusta muchísimo, lo disfruto. Entonces, alguien, a mí me parece que Para ti que eres compositor, como trovador, eso es una gran oportunidad, porque además del repentismo es mucha imaginación. Entonces eso para ti es super, o sea, tú aprendiste a trovar en el santuario porque naciste en el Peñol, ¿cierto? Nacimos en el municipio del Peñol. Saludo para mi gente bella del municipio del Peñol, saludo también para la gente bella del santuario, donde estamos radicados desde los 5 años aproximadamente, cuando estábamos más pequeños, porque seguimos siendo pequeños, ¿cierto? Entonces estamos en el santuario, nacimos en el Peñol, radicados en el santuario y con el corazón en Marinilla. Muy bien, y Marinilla
es esa cuna de todos, porque muchísima arte y muchísimas personas talentosas vienen aquí, así como tú, Dani, a mostrarnos todo lo que van a lanzar, todo lo que están haciendo. Entonces, para diciembre tenemos Medellín, Me Siento Embrujado y Brindemos por la Vida. Vamos a empezar a desglosar estas canciones. Medellín, ¿de qué nos habla Medellín? Medellín, no podía faltar una canción de la bella ciudad que siempre es la capital, de este bello departamento, sobre todo el oriente antioqueño, que es tan bello también, de cual también nos habla esta canción, mi amiga Kim. Entonces, le recomiendo mucho esta canción, Medellín, recorriendo las calles, recorriendo el pueblito paisa, sus personajes, sus tradiciones, los silleteros. De verdad que no les digo más, solamente disfrutes en este excelente video. Pero nos puede dar un pedacito de cada una, una capelita de cada una. Empecemos por esa de Medellín. Hoy le canto a Medellín, mi ciudad de mil colores. Hoy le canto a Medellín, la mejor de mis amores. Viva Antioquia, sus rincones, mi capital de las flores, la tradición de las flores y sus fiestas las mejores. Si me voy de Medellín, muy pronto será el regreso, porque no voy a encontrar la vida que me merezco. Un abrazo de mis padres, mi familia y mis paisanos, un buen poncho y mi sombrero, y un chocolate temprano. ¡Bravo! Para que la disfruten. No se la pueden perder. Yo les voy a terminar estas tres canciones para que nos des un pedacito de cada una y ya les damos a todos las redes sociales, el contacto, los números, todo para que puedan ir a ver los lanzamientos con todo y video, ¿cierto que sí? Pero entonces, seguimos con Me Siento Embrujado. Buenas canciones, siempre nos recostábamos en el enamorado sofá, a charlar, a mamar gallo, a recordar y a mirar de qué podemos sacar buenas canciones, buenas ideas para que ustedes disfruten en sus casas. Muchas veces le digo a todos nuestros seguidores, a la gente nueva que está también entrando a nuestros canales, nuestras redes sociales, todo lo hacemos nosotros con mucho esfuerzo, con mucho amor, para que ustedes solamente tengan que, cierto, darle play o despausar esa buena canción, ese buen video y disfrutarlo. Entonces, como dicen muchos amigos, nosotros fabricamos, usted solamente tiene que destapar el paquetico y disfrutarlo, ¿cierto? Claro, y como quien dice eso, no es sino darle play ahí y gratis, o sea, no estoy pagando nada por disfrutar de buena música. Denos esa capelita de Me Siento Embrujado. Ay, esa canción, mejor dicho. Pero, porque, ¿cómo así? ¿Qué pasó con esa canción? Yo quisiera más bien que esa canción se la disfrutaran ellos un poco allá, ya que es un poquitico muy, un poco muy fuerte, y de pronto sería más bueno verla en el video para que así mismo la disfruten con su letra y con su buen video también. Entonces, más bien invitaríamos a que brindemos por la vida. Brindemos por la vida, una canción que también la pueden disfrutar en video, en todas sus plataformas, y que es una canción muy familiar, porque todos brindamos por la vida y tenemos que brindar por la vida. Esa canción, yo quisiera preguntarte primero a ti, ¿qué es lo que le encuentras a la vida? ¿Por qué disfrutas la vida? ¿Por qué eres feliz viviendo la vida? ¿O cuál ha sido la razón para usted sentirse complacida de la vida que Dios te dio, que tu madre te dio, cierto? Quisiera hacerte esa pregunta a ti, Kim, antes de interpretarle un poquito esta canción. Ay, ¿qué enseñanza te ha dejado la vida, por ejemplo? No sé si me supe expresar. Me estás preguntando qué es lo que me hace disfrutar la vida. Sí, porque muchas veces hay personas que dicen, no, es que yo no le encuentro gracia a la vida, yo, cierto, vivo porque mi madre me dio la vida, entonces me toca vivirla, cierto. Pero hay gente, y habemos muchos que decimos, no, gracias a Dios, tengo que darle gracias a mi madre que me dio la vida, a mi padre, y la vida me ha dejado muchas enseñanzas. Entonces, quisiera que tú también, mi amiga Kim, porque como tú nos entrevistas, a ti nadie te ha entrevistado, quisiera que tú me respondieras, ¿por qué disfrutas la vida? ¿Qué le has encontrado a esta hermosa vida? Cuéntanos. Pues, ay, tan. Ta. Bueno, yo creo que la vida uno todos los días le encuentra algo, todos, cosas muy malas que quizá después uno las convierte en esas cosas que te fortalecen y que después uno dice, uy, no, me volví súper buena, lo que yo me he convertido gracias a esas cosas. Entonces, a mí me parece que lo mejor que le puede pasar a uno es adversidades, porque las adversidades uno se vuelve muy berraco, como diríamos los paisas, y cuando uno es berraco, uno obtiene muchísimas cosas buenas. Eso es lo que me parece que es el sentido de la vida. Yo a nadie puedo negarle que la vida es muy bonita, tengo
tengo lo que necesito, salud y también larga vida. Vivo rodeado de mujeres, pa' mí todas son bonitas, y todas a mí me quieren, las que no son muy poquitas. Sí, diga la verdad. Muchas fans. No me gagué. Uno todo lo hace con mucho amor y con mucho respeto, y como siempre, como somos casados, comprometidos, tratamos de andar siempre muy juiciosos, muy perfiladitos, pero tratamos siempre de ser muy respetuosos con nuestras seguidoras, con esas fans de los fotógrafos, las foticos, pero no pasar de ahí, porque muchas veces o anteriormente aprovechábamos tantas seguidoras para anotar que el WhatsApp y comenzar a tertuliar, a charlar, y eso nos desestabilizaba un poco nuestra relación. Entonces, no, cada día nos vamos perfilando para ser unos artistas más serios y ir creciendo no solamente como artistas, sino también como personas. Ay, maravilloso. Miren, hombres, háganle caso a este muchacho. Cuando tenga novia o esposa, bien juiciosito, así como un caballo mirando para el frente. Dani, danos todas tus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, si tienes Spotify, un contacto al que te puedan llamar y contratarte. Dani La Voz en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Diesel, Tune, plataformas digitales en todas las que quieran, y también en DataCredit. Número de cuenta. Nos pueden encontrar también a través del WhatsApp. Mucha gente dice, ay, ¿cómo hacemos para tener un CD o una memoria de Dani La Voz? No he tenido la oportunidad. Entonces, muy fácil, nos escriben a través del WhatsApp y automáticamente les llega el saludito también con todo nuestro repertorio de buenas canciones al 311-727-9597. Ya se lo repito para que vayan alistando el papelito. Con voz de La Voz de Colombia, 311-727-9597. ¡Eso! Redes sociales, en todas las redes, en todas las plataformas, como Dani La Voz, la estrella popular, y en el WhatsApp como 311-727-9597. Ay, Dani, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, sobre todo porque a nosotros nos encanta mostrar el talento y que las personas que nos ven en la casa, que nos ven desde las redes sociales, pasen un rato agradable, divertido, con conocimiento. Entonces, esas personas como tú que vienen acá a enriquecernos un poquito más, nos alegran muchísimo el programa y nos dan eso, esa diferencia en un día normal. Gracias a usted, amiga King. Gracias también a todos los que están detrás de la cámara, a la producción, a la gente bella que está ahí siempre pendiente de todo lo que hace Gama Televisión, a don Pedro también siempre por la invitación que nos hace, y a la gente bella de Marinilla y de todas las regiones. Dios los bendiga y gracias también por seguirnos. Bueno, nosotros ya los vamos a dejar, pero antes de irnos, tú nos vas a despedir el programa con esta canción que dice Cantinero Amigo. Entonces, vos nos vas a despedir el programa, no te puedes ir sin cantarnos esa última bien buena. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por vernos, por estar con nosotros como todos los viernes en la tarde. Nosotros felices, felices de compartir con ustedes y sobre todo de llevarles buena información, porque en Marinilla y en el Oriente Antioqueño hay mucho que mostrar. Un abrazo para todos. Cantinero amigo, sírvame una copa, mejor la botella, señor, por favor. Ya quiero con ella servir copas llenas y en cada una de ellas matar mi dolor. Sírvase conmigo, cantinero amigo, que voy a contarle lo que me pasó. Hoy se fue al carajo toda mi alegría, la que yo quería, de mí se burló. La encontré en mi lecho con un maldecido, era un gran amigo, mi pecho rompió. Yo quise matarlos, está ofendido, me dejó mi cobarde corazón. Les volteé la espalda, cogí mi camino y una copa de vino calmó mi dolor. Les volteé la espalda, cogí mi camino y una copa de vino calmó mi dolor. Sentimiento, ánimo.
En cuestión de amores, los hombres lloramos. Levante la mano aquel que no lloró. Y si aquí hay alguno que la ha levantado, déjeme decirle que usted nunca amó. Sírvame aguardiente, cantinero amigo, sirva lo que tengan para este dolor. Si por culpa de ellos muero en la cantina, allá en el infierno pagarán los dos. La encontré en mi lecho con un maldecido. Era un gran amigo, mi pecho rompió. Yo quise matarlos, estaba ofendido y no me dejó mi cobarde corazón. Si por culpa de ellos muero en la cantina, allá en el infierno pagarán los dos. Si por culpa de ellos muero en la cantina, allá en el infierno pagarán los dos.